Pero hay mucho más. Teníamos equipos de visión nocturna. Encontramos anomalías que sin duda os van a sorprender. Y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Es prácticamente imposible poder hacer un videoprograma y poder mostrar todo lo que encontramos, todo lo que descubrimos y en sí este increíble lugar, Leza, situado en La Rioja, en España. Vamos a hacer diferentes videoprogramas para poder dar todo el cariño y todo el estudio necesario a cada una de las anomalías encontradas. Comentaros que el proyecto comenzó en el sitio donde se realizó el primer avistamiento. La verdad que me quedé sorprendido porque en la primera filmación ya vimos nuevamente anomalías similares. Descendimos hasta lo que nosotros llamamos la grieta, una zona donde triangulando la posición entendimos que el objeto salía de allí. Una filmación donde se ve el ángulo de salida y se aprecia la distancia de donde sale el objeto. Estudiamos toda la zona. En ese arbusto grande que hay ahí, por encima de ese arbusto grande es donde se empieza a ver. ¿No es el de la derecha? Es por ahí, por encima del arbusto grande y el de la derecha. Por ahí más o menos se empieza a ver. Entre los dos, diría yo. Vale. Voy a subir. Nacho, eso te convendría verlo, ¿eh? ¿Por qué? Pues tiene la boca de la cueva. ¡Hola, qué guapo! La profundidad tiene que ser una locura, eso, ¿no? Pues tiene pinta, sí, de ser profunda. Madre mía, ¿y cuánto? Bueno. Y ahí eso tiene buena pinta, ¿eh? Para ir. Podríamos probar lo de la cámara que te he comentado. Yo, pescar. Yo creo que si lo habéis traído sería muy curioso meterlo ahí, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a subir a la grieta, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el equipo probando los drones. Y aquí estamos. Podemos observar que según las posiciones trianguladas con Google Earth, este arbusto que es el de aquí, el más grande, en principio debería de ser la zona de salida del objeto. Aunque hemos visto unos hoyos muy interesantes también, y si no, alguno de esos de allí. He traído una brújula, aquí lo tenéis, espero que se vea bien. Vemos claramente que el norte lo tengo a mi espalda, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si hay algún tipo de anomalía, pues en lo que sería la subida que vamos a hacer. Todo esto, si os fijáis, hay una valla. Mirad, la valla. En principio, ubicaros la grieta, el coche. Inicialmente el dron tuvo que venir por allí y el objeto tuvo que salir por ahí. Por alguna zona está de aquí o directamente este arbusto.
Un pajarillo, ¿no? O el arbusto ese de ahí. Pero no puedo saltar la valla por aquí. O más bien, no debo. Pues intensificador de luz, un objetivo, luego tiene un láser y vete la pegatina de la NASA. Y con esto, amigos, se solapará para aquí y podremos grabar. Y aquí tenemos a Álvaro. Álvaro. Hola, buenas. Aquí estamos, a ver si grabamos un poquito. Mira, pues aquí tenemos lo que es un visor nocturno, ¿vale? Y un intensificador de imagen, bueno, que viene a ser lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que este está hecho de forma manual. Compré lo que es el tubo, luego he montado lo que es todo lo que es el aparato. Y este ya sí es comprado en tienda. Y aquí estamos, a ver si tenemos suerte y podemos grabar alguna cosita. No, pero es curioso que... Álvaro, explícanos un poquito, a ver, realmente, ¿en qué está compuesto este equipo que tienes aquí puesto? Explícanos realmente para que la gente sepa con qué estamos trabajando para poder detectar pues algún tipo de ovni. De acuerdo, pues esto es lo que es un visor nocturno, esto recoge lo que es la luz infrarroja y lo que hago yo es coger la señal del visor y lo llevo a este, que es un DVR que tiene pantalla. Aquí podemos ver lo que es la imagen y a la vez podemos grabar. Tenemos aquí la fecha con la hora y todo, para luego contrastar. Vale. Y bueno, pues esta noche veremos qué tal, ¿no? De día me has comentado, Álvaro, que podríamos hacer alguna prueba de día, sí, también, ¿no? Se puede grabar. Se puede cojonudo. Es más interesante grabar en que anochezca, pero sí, algo podemos hacer por aquí. Sergio fue un miembro clave en esta investigación. Gracias a sus conocimientos y obviamente al control técnico, pudimos realizar pruebas, psicofonías, incluso exploraciones en lugares que realmente solo él os puede presentar. A las pocas horas, cosa de las 7 y cuarto, empezamos a hacer nuestras primeras filmaciones con infrarrojos. Álvaro tenía dos cámaras, visión nocturna de primera y segunda generación. El de primera generación es el que vamos a ver ahora. Eran las 7 y 15 de la noche ya. Y bueno, empezamos a hacer simplemente una exploración. Ahí estáis viendo a Sergio Ruiz del canal Universo por Descubrir dando fogonazos con una linterna. Además teníamos un láser. Y si os fijáis, Álvaro ya estaba pues observando la zona y observamos, quiero que estéis muy atentos porque nadie estaba preparado para ver lo que vais a ver ahora mismo. La verdad que no dábamos crédito. Quiero que entendáis cómo nos sentimos cuando fuimos a explorar un evento, un fenómeno, una filmación y con más equipos y con más tiempo vimos lo que estáis a punto de ver. No solo un ovni, sino dos ovnis cruzándose, amigos. Quiero que entendáis que básicamente lo que hace esta cámara es aumentar la iluminación. Estáis viendo las estrellas y estas anomalías que brillan como estrellas, de una forma lineal. Esto, amigos, no es un avión. Este es el primer videoprograma de todo el material que tenemos. Y creedme, lo mejor está por llegar. Muchos ponen en duda la veracidad de las filmaciones. Muchos creen que no hay una base extraterrestre. Nuestra investigación apunta que realmente ese lugar es extraordinario y las filmaciones muestran ovnis sobre nosotros. Amigos, espero que os guste este trabajo. Sé parte. De nuestra creciente comunidad, de misterios e investigaciones, que está uniendo culturas, países y personas,
en el mismo universo. Únete a nuestras redes y síguenos en YouTube, El Universo por Descubrir. Facebook, El Universo por Descubrir. Website, eluniversopordescubrir.com. Twitter, El Universo por 1. YouTube, El Universo Mágico. Email, eluniversopordescubrir@gmail.com. Gracias por seguirnos. Bienvenido a un nuevo universo.